Running and running, and off he goes. A beautiful flight. And the flare with the running landing. Nicely executed. Aquí viene, ah, sí, oh yeah, un buen volado, una sonrisa para la cama, por favor, oh, gracias, sí, señor Jorge, usted lo hizo muy bien, sí, bueno, hasta el próximo vuelo, ok, este es el último vuelo, al menos es lo que pienso. Pues, si no es, les doy más comentario en el siguiente, si hay. Mi papá lo está, los videos que hemos visto, pues, son muy buenos. Sí, está aprendiendo bien. Vamos a ver cómo hace esta vez. Yo creo que va a ser mucho mejor que las últimas veces. Ahora que realmente lo haga mejor. Que yo también quiero aprender. Y él tiene que ser mi ejemplo. Y él tiene que darme buena... Buena energía, como buena ayuda, para que me dé como impulso para hacerlo yo. Por eso, ojalá que mi papá lo pueda hacer muy bien para que yo pueda aprender de él. Y él sea un ejemplo para mí. Ok, ya se están alistando para ir. Okay, el profesor está ahí. Ya se está alejando. Están cogiendo viento porque no hay mucho viento hoy en la playa, pero... Ah, va a haber. Las próximas veces. Ok, ahí viene. Y viene. Y no. Y sí. Come on. Y viene, va saliendo con el viento. Ahí viene, wow. Eso, siente el espíritu, papá, yes. Eso es. Eso, bueno. Eso, sí, O sea, la gente dice que sí, lo hizo bien, ah. ¿Sí oye? Eso. Sí, responda a mí. Que vamos a ver esto en la casa, vas a ver. Diga algo que se va a arrepentir y va a ver lo que la mamá va a decir, ¿eh? Ahora, ¿qué está haciendo? Eso, un saludo para acá, por favor. Eso. ¿Qué? Hasta la próxima. Pues parece que él tiene otro más. O sea que vamos a verlo en el siguiente vuelo. Ok, esperemos que haya mejor que esto. Pero esto fue muy bien. When you run. Keep running. That's called a worm burner. Yeah. This is all called you play down the weapon. Oh yeah, worm book. Lights. Okay, por hoy es justo. It was very good that you ran almost all the way to the bottom. Yeah. Very good. You
You had to do it. Didn't like to fly. Aquí está. ¿Cómo te fue en el vuelo? Bueno, este el último fue el más difícil porque definitivamente no había nada de vuelo y la cometa se fue como un ladrillo al piso. Entonces se me dificultó bastante, pero